7:39 minutos, el sol de la mañana. Señores, está con nosotros el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito. Bueno, tempranito, como tiene, siempre, cumplidor. Así es, ¿no? Tenía esta deuda con nosotros, el Procurador General de la República, y aquí está para que podamos con él hablar de muchos temas. Importante. Hay muchos temas. Magistrado, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, muy contento de estar aquí, muy buenos días también a todos los amigos oyentes. Siempre parte del programa, aunque no esté presente, aunque sea por el Vivi dando información. Así es, así es. Alguien que llame, estar atento, así es que he estado aquí presente siempre. Bueno, magistrado, vamos a empezar, por lo menos de mi parte, por el caso de el nuncio de su santidad, Joseph Ossolowski. Empezando por lo duro. Varias investigaciones que tiene entonces pendiente el Ministerio Público que involucran sacerdotes. Está el caso de el padre Johnny en Constanza. Y está el caso del padre Alberto en Juncalito. Entonces, que usted nos hable de cada uno de estos casos en estos momentos. ¿Cuál es la situación por parte del Ministerio Público? Cómo no, el Ministerio Público ha señalado y lo reitera en este momento la disposición de, en cada uno de estos casos, hacer las investigaciones del lugar con la debida seriedad. Y seriedad implica en estos casos, tal y como decías al inicio del programa, manejarlo con profesionalidad, con responsabilidad. Tratar de que entendamos que una investigación no es un relajo, aunque pueda crear algún tipo de expectativas en la sociedad dominicana, que es natural, que es necesario, que es indispensable incluso que la ciudadanía esté alerta y que permanentemente esté pendiente de este tipo de situación. Pero también es necesario que lo hagamos con la debida, digamos, o el debido respeto a los procedimientos y a los protocolos establecidos. En ese sentido, hay varios casos, cada uno con modalidades totalmente diferentes, con implicaciones totalmente diferentes, no solamente por el tipo de personas o la calidad del presunto imputado en términos de jurisdicciones y de protocolos y procedimientos que se le deben de seguir, sino también muy diferentes en cuanto a las acusaciones. Uno de los casos que más ha llamado la atención, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, es la denuncia que se ha hecho contra el nuncio apostólico representante del Vaticano ante el Estado Dominicano. Es un caso donde la Procuraduría General de la República ha designado al magistrado Bolívar Sánchez y que está trabajando conjuntamente con la fiscal del distrito en todo este proceso de investigación. Se han llevado a cabo algunos investigaciones, interrogatorios. Sin embargo, también aquí tenemos que afinar algunos procedimientos, sobre todo porque no es básicamente por el concordato, sino que hay otros convenios internacionales que establecen lo referente a la jurisdicción de un diplomático. Tenemos que cumplir con esos protocolos, tenemos que ir determinando sobre la marcha cuál sería la acción que se va a hacer dependiendo ya de las investigaciones que se vayan a realizar. De todas maneras, nosotros vamos a completar la investigación y ya veremos cuál será la jurisdicción competente en ese sentido. ¿Sobre qué base, magistrado Procurador General Domínguez Brito, los familiares de las supuestas víctimas se creyeron, la Iglesia Católica se creyó o el Ministerio Público inicia la acción por las informaciones? El Ministerio Público inició ante un rumor, ante denuncias públicas, ante declaraciones que fueron vertidas en medios de comunicación, declaraciones incluso de obispos o de dignatarios de la misma Iglesia Católica. Es decir, que hubo varios actores que se expresaron y que al mismo tiempo todos señalaron lo mismo e inmediatamente se inició el proceso de investigación. Hay otros casos que son diferentes. Perdón, magistrado, antes de pasar a otro caso, en el caso del nuncio, si hubiese la investigación, implica, ¿verdad?, demostrar si es verdad lo que se está denunciando. Así es. Si fuese verdad, o sea, si es mentira, se desestima todo. Ahora, si fuese verdad, ¿cuál sería entonces el procedimiento para trabajar con él desde el punto de vista legal? Porque sabemos que es una autoridad de la
de un Estado, porque la Santa Sede es un Estado. O sea, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que se encontrara que hay culpabilidad de parte del nuncio? Mira, ya eso lo vamos a trabajar que con Cancillería, y hay dos posibilidades. Uno, que se solicite juicio aquí. Sin embargo, en principio, la norma internacional es muy clara, y en ese sentido se harían las investigaciones de aquí, pero sería un tribunal, en este caso del Estado Vaticano, que tiene un código penal, que tiene y establece las sanciones, que incluso en este momento ha modificado toda su codificación. O sea, ¿iría usted a acusar allá? Sanciones, es una posibilidad. No te voy a decir que es esa la... Pero es esa la modalidad. Por ejemplo, un diplomático dominicano que comete un hecho delictual, digamos, en los Estados Unidos o en Francia... O otros casos, por ejemplo, conocimos, recuerdo siendo fiscal, de un diplomático de un país asiático y fue juzgado aquí. Okay. Y sancionado aquí. Recuerdo que hizo prisión también por un hecho no tan grave, pero sí grave. Es decir, que las normas de derecho internacional establecen ya es universal, okay. No es un invento de ahora. Esa sería una posibilidad. ¿Y la otra? Una posibilidad, y la otra es que estamos estudiando también que hay una renuncia total, digamos, de ese fuero que implica el estatus diplomático, y que se puedan utilizar los procedimientos normales de colaboración internacional y que pueda ser juzgado aquí. No hay una decisión definitiva, todo eso está pendiente de estudio y de reflexiones. Mientras tanto, estamos avanzando en la investigación. Antes de pasar a otros casos, en cuanto a anuncio, ¿está el dato oficial de dónde está? ¿Qué día salió del país y cómo? Estamos en todo este procedimiento de investigación. O sea, no te puedo decir exactamente dónde está, sino que estamos en un proceso donde estamos haciendo más énfasis primero en identificar cuáles son los presuntos niños abusados, la forma, tratar de proteger todos los elementos de prueba antes que se nos vayan de las manos. Es lo más importante ahora, es proteger, entre comillas, porque no es una escena del crimen, pero todas las condiciones y características del hecho a los fines de que no sean contaminados y no se nos vayan de las manos. Esto es con respecto al nuncio. Y con respecto antes de pasar a otro, en cuanto a nuncio también, en lo que se lleva a cabo la investigación, se está en contacto con Cancillería, ¿han tenido ustedes comunicación con la Iglesia Dominicana y con el Vaticano? Porque en todo este proceso... tendrá mucho que ver, me imagino, para aclarar todo, la disposición y colaboración de la Iglesia, tanto a nivel local como a nivel del Vaticano. Hemos tenido comunicación de manera informal, esto quiere decir telefónicas, con algunos sectores, y ahora empezamos también el proceso formal. Como ustedes saben, el Vaticano es un Estado, y eso va a requerir también de comunicaciones formales de acuerdo con las normas de derecho internacional. Hasta ahora ha habido toda la colaboración de la Iglesia Católica y toda la disposición, incluso la expresión de que su posición es que si alguien se equivocó, que asuma su responsabilidad. El tema de buscar la verdad, el tema de la justicia, ha sido uno de los elementos que han, digamos, sido resaltados en este momento por parte de la Iglesia, y hemos hasta ahora tenido la colaboración del lugar. Usted iba a hablar de otros casos. No, le iba a decir que este es el caso del nuncio, lo que sí. Él señala, pero el procedimiento para el caso de los sacerdotes, que ya son dominicanos, están practicando aquí, ¿hay una diferencia en el procedimiento o no? Bueno, ya son casos diferentes, no se trata de diplomáticos, hay investigaciones abiertas. El concordato establece una serie de parámetros, pero son muy sencillos, simplemente de cumplir con unas notificaciones. Y aquí tenemos básicamente el caso del sacerdote polaco de Juncalito. Precisamente hoy se conoce la apelación, si mal no recuerdo, pienso que sí que soy, ante la Corte de Apelación de Santiago, a los fines de conocer la rebeldía contra este sacerdote. Es una posición jurídica que hasta ahora nosotros planteamos la necesidad de que se declare la rebeldía para iniciar el proceso. Lamentablemente un juez en Santiago nos obstaculizó el proceso mediante un argumento que nosotros no comprendemos y que rechazamos, y esperamos que hoy la Corte... Si se declara rebeldía, se inicia el proceso. Para iniciar el proceso, dos procesos iniciaríamos. Primero la orden de captura internacional y el proceso de colaboración internacional a los fines de
lograr la extradición o que en cualquier viaje que él pueda experimentar a cualquier otra nación pueda ser inmediatamente apresado. Lo que quiero decir con esto es que ese sacerdote se equivocó. Ahí hay elementos de prueba, ahí tenemos todo el expediente completo. Lamentablemente huyó y se fue para Polonia. Es una persona que desdice mucho de su dignidad y que ha abusado de un buen nombre de una iglesia, como ha sucedido en otros casos, y que nosotros no podemos permitir que este tipo de situación suceda. Estamos hablando de niños, estamos hablando de víctimas, y aquí yo quiero ir de nuevo al concepto de víctimas. El fin de todo esto, el objetivo primordial no es castigar simplemente, es proteger a una víctima, a un niño, a un inocente, es abusar de la vulnerabilidad, de la pobreza, abusar de la inocencia, abusar de alguien que tal vez no se siente con la fuerza necesaria para decir que no, que a veces se llena de temor y no sabe decir que no, o que a veces, como en el caso probablemente del nuncio, son niños expuestos a la marginalidad, donde lo rústico, digamos, o lo agresivo del sistema pareciera que han perdido la inocencia y que entonces se abusa de eso por unos cuantos pesos. Son casos muy tristes, como los casos que yo he señalado, por ejemplo, en San Cristóbal o en Jimaní, donde tenemos niñas de 12 y de 13 años haciendo sexo oral por 200 pesos, y alguien pudiera decirme, a veces son camioneros, son hombres de trabajo y creen que están haciendo algo que no está mal, están haciendo un hecho criminal peor que matar a alguien, están casi secuestrando a alguien, están matando la inocencia. Es una niña de 12, 13 años, igual en estos casos, tú poner a hacer un algo a un niño, aunque lo haya hecho con otras personas más y no solamente con él, es simplemente alimentar una acción ruin de golpear lo más profundo de la dignidad. Nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de víctima, aunque no voy a abundar ahora sobre el tema, pero es lo mismo con referente a la prostitución. Estas niñas de 12 o 13 años empiezan así, a los 18 años ya son víctimas de todo ello, tienen que consumir drogas para poder sobrevivir, al final tienen que acostarse con 30, 40 hombres en el día, no son más que víctimas, y eso no, yo creo que tenemos que entender en la sociedad dominicana, y eso hay que combatirlo desde el principio, y nadie alegarme que estas personas hoy menores son víctimas y mañana cuando tengan 18, 19 años realizan un ejercicio libre de disposición de su cuerpo. Mentira, ya hay una esclavitud que se permanece y se prolonga a través del tiempo y que nosotros tenemos que combatir. Como te dije, el caso de Juncalito tiene que haber una sanción. Esperamos que hoy se pronuncie la revocación de esta decisión del juez, y nosotros vamos a trabajar muy duro. El otro caso que tenemos es el de Constanza. Padre, en torno al señor procurador, en torno al padre Alberto, que dice se comprobó, se equivocó este sacerdote y debe haber una sanción. ¿Se pudo determinar durante qué tiempo? ¿Ustedes tienen un número de víctimas aproximado? Hay un número de víctimas, hay denuncias. No te puedo decir durante qué tiempo exactamente, pero existen todos los elementos de prueba para incriminar a esa persona y para nosotros tomarlo incluso como una de las prioridades de parte del Ministerio Público. Tiene que producirse una colaboración internacional, tiene que trabajar todos los organismos que trabajan o que laboran en la persecución de este tipo de acciones a nivel internacional y colaborar con el Estado dominicano, porque ahí tiene que haber una sanción, y eso es lo que va. Porque ante la sensibilidad mostrada por usted por todos estos casos, mi pregunta es, ¿cuántos casos como el del padre Alberto? No vamos a hablar del denuncio porque eso está todavía bajo investigación, pero el padre Alberto, que ya usted dice que ya se ha comprobado, ¿cuántos casos como el padre Alberto estarán ocurriendo ahora en nuestro en muchísimas ciudades? Mira, siempre el tema, y yo creo que aquí tenemos también que trabajar con mucho cuidado, el tema de los niños. Hemos tenido casos no solamente de sacerdotes, maestros, maestros teniendo relaciones con niños, pero también se puede dar un fenómeno cuando hacemos de esto, digamos algo, vuelvo de nuevo a lo que decía
Martínez Pozo, hacerlo con mucha seriedad. Ahora yo estamos observando que muchas instituciones que trabajan con niños se están retirando. Empresas que colaboraban con albergues y que apadrinaban también se están retirando. Uh-huh. Esto está ocurriendo en el último año, en los últimos tiempos, independientemente de estos dos casos. Fruto de muchos de maestros que han cometido, fruto de aún de situaciones también que se dan injustas, porque también esto se da situaciones injustas de madres o padres que hacen y que toman algún tipo de decisión simplemente para buscar dinero. Y entonces denuncias falsas y entonces comienza a mezclarse lo cierto con lo falso, lo verdadero con lo que no es cierto, y las medias verdades con medias mentiras. Y al final todo el mundo pierde. Por eso esto hay que manejarlo con mucha madurez, con mucha prudencia, porque al final van a perder todos los niños. Cada día hay mucho más cuidado y se está dando el fenómeno entonces que se está dando en países desarrollados, donde ya hay para trabajar con niños es muy difícil, porque tú te expones demasiado y entonces hay mucho cuidado. Por eso yo abogo porque manejemos esto con mucha profesionalidad, sí, y con mucha drasticidad con el que se equivoca, pero sin caer en excentricidades o en populismos que no conllevan a nada. Francisco, yo te quiero hacer esta pregunta porque incluso he tenido discusiones con hermanos, líderes evangélicos, que han cuestionado que supuestamente el tú estar muy vinculado a la Iglesia Católica puede ser una forma de que estas investigaciones tal vez no se conduzcan por donde debe ser. Ante esos cuestionamientos, yo no comparto, yo creo todo lo contrario, lo he estado defendiendo, pero creo necesario hacerte la pregunta precisamente para que te expreses sobre algunos cuestionamientos que han habido de sectores de que supuestamente como tú estás muy vinculado en Santiago a la Iglesia Católica, eso podía servir para las investigaciones de que no llegaron donde tienen que llegar. Mira, yo sin embargo, perdóneme, procurador. Sin embargo, ahorita dijo, cuando le pregunté que por qué se motiva el Ministerio Público a investigar si se creyeron los familiares y la Iglesia Católica. Dijo que fue por y dijo que fue por iniciativa propia. No, y puso a Bolívar y una serie de. Pero es bueno. Pero oye, oye lo que están los evangélicos. Sí, bueno, un sector. El mismo que tiene el problema de la Junta que cree. No son los evangélicos. Yo, bueno, fue un sector. Fue la gente del código que siempre están perdiendo. Estoy respaldando también a Eury en ese sentido. O sea, yo tengo muy buena relación con todo el sector evangélico. Claro. Yo hice buenas relaciones con dentro de otras iglesias. Así también es. La Iglesia Adventista, para mí, yo respeto y he participado así con es. Muchas actividades. Igual con el sector evangélico se te respeta otras. Muchísimo. O sea, yo sí. Siento mucha admiración. Yo sí soy parte de agradezco, amo a mi Iglesia Católica. Yo no tengo ninguna vergüenza en defender mi iglesia. Pero sin denostar la demanda, no como ellos. Santana le diera la primera plana en el periódico El Caribe, me pareció absurdo eso, pero bueno. Yo creo que gran parte de mi formación se lo debo a la iglesia y igual creo que hay tantos sacerdotes y religiosos que están dando la vida por así niños es. Y por la gente, que han renunciado a todo. A veces es muy fácil criticar. Yo vi profesores, por ejemplo, voy a usar el hermano Alfredo Morales, el profesor de La Salle, de música brillante, gente que renunció a muchos lujos, a privilegios, todo para vivir y morir en un estado de pobreza. O tú te encuentras con, no puse ese nombre porque me llegó pero cientos de sacerdotes que tuvieron una llamada de Dios y han asumido. O sea, yo creo que esto no debemos mezclarlo. Voy a hacer lo que tengo que hacer, y si en algo ha influido en mí, en la iglesia, de la iglesia, es buscar la verdad independientemente de quién sea. Está el caso del padre Johnny, entonces. Nos queda el caso de Constanza. Sí. Hay una comisión que está trabajando en ese caso, lo va a hacer con seriedad también. Es otra modalidad, no estamos hablando aquí de niños, de varoncitos, las denuncias son de otro tipo, sí, más complejas, que incluso no, ni siquiera me gustaría tal vez entrar en detalles, porque de una manera u otra tiene otro tipo de implicaciones, es mucho más compleja. En algunos casos pudiera haber violación penal si determinamos, si encontramos algunos elementos. En otros casos hay otros
otro tipo de situación de violaciones éticas a la misma institución, si es que demostramos que eso es cierto. Yo por lo pronto quiero garantizar la presunción de inocencia de esa persona, sin embargo nosotros estamos trabajando muy serio a los fines de determinar si es cierto. ¿La fiscalía de ahí ha actuado correctamente porque lo han acusado de que supuestamente hay una relación? Mira, el magistrado que coordina esto es el magistrado Víctor González. Para mí un magistrado de gran experiencia, de mucha profesionalidad. Y muy honesto. Muy honesto, y yo confío plenamente. Igualmente está la magistrada Joana, el magistrado Quesada. Yo no dudo lo más mínimo del accionar de ellos, y ellos harán las cosas correctamente. ¿Esto toma mucho tiempo, esta investigación, por lo complejo que es? Sí, porque hay personas que dicen son 12 denunciantes, pero solamente aparecen dos. Entonces de los dos solamente uno quiere declarar. A veces en los medios sale una cosa, pero cuando tú vas y profundizas, la situación es otra. Tú tienes que presentar cargos. Yo no puedo ir con un recorte de periódico ante un juez a decir, mira, aquí pasó esto y esto y esto. Hay que haber pruebas. Y cuando el juez me dice, ¿y dónde están? Y dice, ah, bueno, fue en el periódico que salió. Las cosas no son así, por eso tenemos que trabajar muy duro en este caso. Bueno, ¿cómo analiza el rol de la prensa en todos estos casos? Por un lado, uno ve que si no hay una periodista, Nereida Félix, por citar una de ellas, ¿no?, que hace la denuncia públicamente, no estuviéramos quizás todos hablando de este caso. Sin embargo, el padre Manuel Ruiz ayer se quejaba de que sectores de la comunicación tienen una campaña contra la iglesia y que están dando informaciones falsas en muchos casos. Sí y no, o sea, a veces es fundamental. La libertad de expresión para mí es fundamental, pero a veces hay casos que las informaciones que salen se confunden de nuevo con otras acciones, y entonces se dificultan las investigaciones. Se crean percepciones, por ejemplo, elementos o pruebas se pierden, nos dificulta accionar porque gente coge temor. Y al final, más que un bien, se hace un daño a la investigación, pero eso es parte de la democracia y con eso tenemos que convivir. Peor es restringir las informaciones de prensa. Es mejor asumir ese costo y que cada quien sepa, el periodista, el medio de comunicación, que tiene que tratar de hacerlo con una responsabilidad también. A veces sucede, a veces no, pero en sentido general yo creo que la prensa juega su rol y hay que defender toda actividad de la prensa dentro de un sistema democrático. 8:00 de la mañana, Víctor, regresamos con Víctor Gómez Casanova. Estamos conversando con el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, en el Sol de la Mañana. Cambio y fuera, Mauri.